¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a The Drinking Border Podcast 002. Esto es algo bien hermoso porque me encuentro con la gente más hermosa del crew. Ah, vato, no puedo discutir eso. Ah. No lo puedo discutir, es la verdad. Es la verdad. Yo sí, güey, la neta, yo estoy bueno. Feo, güey. Ay, ¿qué estás hablando, güey? Ay, cállate, mi niña, es el estás más hablando. Estás bien, sé, pero estás bien bonito. Soy oiga. Humilde, soy humilde. Ay, ay, pero eres bonito. Oigan, voy a presentar a la mesa antes de continuar. Si me escuchan raro, para los que están acostumbrados a escucharme, es que estoy malito. Apenas te voy a preguntar, oye, ¿estás malito? Estoy bien malito. Necesitas consumir más extracto de hígado de cigarro. Ahorita platicamos eso. Zorrillo. Pero bueno, está con nosotros en el podcast por primera vez. Digo, es el segundo episodio. For the first time. We have a tu compa el mini. ¿Qué tranza, vato? ¿Qué tranza, banda? Yo soy tu compa el mini. Esa sería mi trademark, así. ¿Qué tranza, anda? Yo soy tu compa el mini. Estoy haciendo un dab en este momento. No se ve. Yo sé pero, que no lo pueden ver, pero sí lo está haciendo. Estoy haciendo un dab en este momento. Oye, ¿cómo te sientes de andar en podcast, vato? Es la primera vez que hago un podcast y está chido, güey. Creí que iba a ser más trabajo. Ay, ay, no. Empieza, vato. Lleva 30 segundos. Sí, espérate ahorita que todos nos tengamos que poner de cabeza. Ah, cabrón. Sí, claro. Todo el mundo sabe que grabamos lagartijas de cabeza acá. Vato, grabamos de cabeza el episodio. Exacto. Nosotros. Ustedes no pueden verlo, pero les juro que ahorita en este momento yo estoy de cabeza. A ver, espérame. Ah, listo, güey. Ay, ¿eso qué fue? Bienvenido. Bienvenido. Oye. Cabrón, güey. Y está. Está con nosotros también Nexart, ¿qué onda? No es cierto, yo no estoy aquí, vato. Yo me fui hace rato. Se fue hace rato. Hace que eran raza. ¿Qué onda? Soy el Nexart, estoy aquí hablando con el podcast. Híjole, qué gusto decirles que me encanta que no esté haciendo tanto frío aquí en donde estamos haciendo las grabaciones porque detesto el frío. Si tú amas el frío, qué bueno, yo no. Entonces tú y yo ya nos podemos ser amigos, pero me da mucho gusto que nos esté escuchando justamente hoy. Y pues para siempre, que nos oigas para siempre. Oye, es bonito volver al formato original. De The Drinking Border. Así empezamos, vato. Empezamos hablando solos, vato. O sea, ajá. Ahorita ya estás acostumbrado como que estás hablando y ves que del otro lado, porque pues el stream es como que lo que duramos más tiempo haciendo. Sí. Y estás acostumbrado que estás hablando y del otro lado hay alguien y te dice, jaja, o no. Pero estar viendo las cámaras, güey, no sé. Pero sí está raro hacer un podcast. Está chido, me gusta. Me gusta. Pues nada más te sientas y actúas. Ah, no es cierto. Hablas a gusto, nos platicamos. Compartes tus altos y vastos conocimientos con nosotros. Tú mira. Guasha. Mira, men. Escucha. No, este es podcast. No puedo guachar en un podcast. Mira, mira, listen, vato. Mira, listen. Licenea esto, carnal. Hoy. Mira, hoy. Ya oíte. Ey, te boludo. Oye, voy a decir algo. El episodio anterior lo compartí en Twitter y el señor @LeftSnake me comentó, oye, ¿y qué hay de diferente entre esto y el otro que hacían? O sea, se refiere al live stream, ¿no? A The Drinking Border Live. Y le dije, escúchalo y me dices, o sea, te vas a dar cuenta. Pero luego dije, bueno, es importante explicar esto, lo voy a explicar rápidamente. Yo nomás le hubiera contestado, nada, güey. Es exactamente igual. Al chile. Fíjate que yo le hubiera puesto, ¿en qué parte del podcast nos viste? ¿Aquí ninguna? Oye, entonces dije, ok, pues sí es cierto, maybe puede ser confuso, pero bueno, The Drinking Border Podcast es como hablar más específicamente de un tema o algo que importante que esté pasando. Y son más cortitos. Y darle como más profundidad al tema, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar en The Drinking Border Podcast 002 de los juegos que vienen en enero. Uy. Y se me hace bien cool porque normalmente enero es un mes flojo, entonces... Simón. En este mes está, este año está bien, hay lanzamientos importantes en enero y es una manera chida de empezar el año, así que vamos a hablar de lo que viene en enero. No sé si ya entramos en materia o quieren decir algo antes de empezar ya en materia. Pues básicamente tú, mi amigo, que nos estás escuchando, que no sabes qué jugar o cómo matar el tiempo libre que tienes justamente en enero y no sabes qué juegos comprar, pues escúchanos y nos vamos a decir unos cuantos juegos que creemos nosotros que somos los mejorcitos que van a salir. Tenemos para todas las edades, para todos los gustos. Incluso yo, que soy un amargado de shit, lo estoy viendo dos que tres juegos que digo, oh, baby,
Baby, enerito. Ya te quiero. Enero ya. Ya, enerito. January, pues, my love. Agarrando con. Ándale. Nos vamos a ir en orden cronológico que van a ir saliendo. O sea, en el del primero que va a salir. Del que sale pasado mañana. Al que hasta el final es del mes. Ya pasado mañana. Ya estamos 2020. Ya estamos 2020. 2020. De hecho, el primer. 2020. El primero sale en 1, 2, 3, 4 días. O sea, en 4 días va a salir. 4 days. Entonces, ahí les va. El primero que sale es uno de los que tiene más hype. La gente está hypeada. Pero me llama la atención cómo es que algunos están hypeados y otros como que les da me. Uh-huh. O sea. Pues es como todos los juegos, vato. O sea, juego que sale, va a haber gente que lo va a estar súper esperando. Y va a haber gente que va a decir, pero incluso hay raza que yo esperaría que estuviera hypeada como tú. Y no están. Mira, es Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Kakarot. Kakarot. Ya va a salir y yo me acuerdo cuando lo anunciaron fue de... ¿What? 17 de enero, claro. 2020. Y, PlayStation 4, Xbox y PC. Uh-huh. Es un básicamente un juego de aventura RPG. Es un action RPG. Se ve que va a ser como que tipo sandbox. Sí, algo que me gustó fue que en el anuncio dijeron, no, gente, este no es un juego de mundo abierto. Así como de que, ay, otro mundo abierto. No, este no es un mundo abierto. Es un action RPG con ciertos toques de fighting game. Así. Yo vi, o sea, bueno, a mí se me hizo como... Lo único que vi del tráiler, o sea, me acuerdo que me recordó así como si fuera otro Budokai Tenkaichi, pero de historia, ¿sabes? Ándale. Es como Budokai Tenkaichi, pero mucho más... Sí, o sea, pues ya más grande. Avanzado, güey. O sea, pues para... Pero creo que consolas. Sí está muy enfocado a la historia, ¿no? Sí, sí. Demasiado. Sí. Es que, y qué bueno, pues porque la neta, sea lo que sea, si te pones a pensar, ¿quién ve Dragon Ball ahorita? O sea... Ya nadie. O sea, los que vimos Dragon Ball. Los que vimos Dragon Ball es como... Ah, pues sí, yo me acuerdo de todo esto. Pero, o sea, si le vas a vender a un niño un juego de Dragon Ball, es como, bueno, chances también de Dragon Ball Super. Ah, ok. Pero es como... Punto. Es como cuando Pokémon sacó la película de Pokémon I Choose You. Ajá. Que sale así toda la historia del anime resumida como en 5 minutos y que le dieron así como un giro para que estuviera más chido. Lo único que es que quitaron a Brock y a Misty, wey. O sea, eso sí fue, le escupieron en la cara. Claro, sí se pasó eso sí. O sea, la neta, qué triste, porque Misty, crush así de primaria. Nah. Y Brock así era como, yo quisiera que ese vato fuera así como mi carnal o algo así, ¿sabes cómo? ¿Misty era tu crush de Pokémon en primaria? Pato, el de sí, todo mundo. A mí se me hace muy guapa, güey. ¿Qué? ¿El mío no era? ¿Qué? No, Misty no era mi crush de niño de Pokémon. ¿No era tu wife? O sea, no. Vato, sí, stop wife, pues, amor. No, bato, mi wife fuera Jessie. Ok. No, Misty, la neta. Mi wife fuera Jessie. No, sí me hacía más chido. O sea, se me hacía muy, muy chida la actitud de Misty. Como que nunca había visto un personaje como testarudo. O así, chica testaruda en vez de como princesita. Y fue como, órale, me gusta el personaje de... Morra encabronada, ¿sabes cómo? Sí. Eso está chido, güey. Fíjate que tal vez por eso no era mi waifu Misty, porque decía, ah, chavala tóxica, guácala. Oh, me recuerdas a mi ex, güey, no quiero, guácala. Pero sí me imagino que eso Dragon Ball, o sea, como que dijeron, oigan, ¿saben qué? Casi no hay raza, o sea, o bueno, las nuevas generaciones no saben de dónde viene Goku. O sea, Goku ahorita es... Goku es como... No, y si llegan a verlo, les va a dar asco, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es eso. Es como, no saben de dónde viene y no les vamos a enseñar. Así como que, mijo, déjame te muestro el capítulo donde Goku está quitándole el calzoncillo a Bulma, güey. Chécate, y ahí viene tu héroe, mijo. ¿No estás feliz ahora? Y luego lo balea con una pinche metralleta, güey. Es como, güey. Déjame te muestro cuando Goku le mete el palo por el culo a un ninja, era, fíjate. Oye, qué horrible era Dragon Ball. Pésimo, güey. Qué pedo, güey. Es el peor anime. Hermoso. Dragon Ball era hermoso. Pero bueno, a lo que vamos, gente. Dragon Ball Z Kakarot viene ya el 17 de enero. O sea, ya en 4 días. En 4 días. Lamentamos darte la noticia tan tarde, pero si no estuviste investigando, porque básicamente salió hasta en los tazos, vato, que lleva a salir ese juego en lo que viene. Es un juego tipo Tenkaichi. O sea, es un... Algo que se le llama como que Arena Fighting. En vez de ser un pelado peleándose con otro pelado en un... Simón. Como en 2D. Simón. Están peleando así como que en un tablero de Beyblade. Sí. Ah, okay. Se están aventando para todos lados. Eso va siendo el modo de batalla, pero tiene un chorro de contenido. Está, o sea, chido. Lo que me gustó, de Kakarot, que la verdad, incluso a mí, que no soy tan fan de Dragon Ball, curiosamente soy muy fan de Akira Toriyama. ¿No eres súper fan de Soy súper fan Dragon de Akira Toriyama. ¿Lo juegas un chorro, no? Acaba de salir el Dragon Ball 11 o algo así. Dragon Quest, bata. Ah, perdón, güey. Siempre se me rola, güey. Es la misma, ato.
Es la misma, solo que Puar ahí tiene espada. Oye, espera, Puar con espada. Oye, no, lo que me entona de stop, neta, con ese chiste. Hey, neta, nunca, güey. Me quitaste las palabras. Me duele. Nunca, güey. Vamos a dejar hacerlo. Me duele. Vamos a, es neta, o sea, si hubiéramos una lista, si hiciéramos un podcast de puros juegos de Dragon Ball, habláramos de Dragon Quest nomás. Estaríamos, exacto, estaríamos ya saldríamos asqueados de tantos chistes que haríamos acerca de que Dragon Quest como, es Dragon Ball, wey. Ya basta, sí, ya sabemos que Trunks se parece al vato del Dragon Quest 11, güey. O sea, y así tiene el mismo peinado, todos se peinan igual. Y también la neta, si pones a, te pones a pensar así, Chrono Trigger también es igual que Dragon. Sí, de hecho, pues de hecho sí. De hecho sí. Pero ese Akira Toriyama es lo que quieres ver de ese señor. Y lo que iba a decir, que yo soy muy fan de Akira Toriyama y no soy tan fan de Dragon Ball. No me molesta, pero no soy muy fan. Todo el mundo le tiene que gustar. Ahí va el punto, aquí es lo cool. Se me hizo cool que fueran a agregar, supuestamente leí, y que iban a agregar contenido que no había ni en el manga. O sea, como que te van a ampliar un poquito más la historia. Sí. Y se me hace chido para los fans de Dragon Ball. Eso es un plus como para comprarlo, ¿no? Sí, haz de cuenta que dijeron. Es que le están pegando a los dos lados, ¿no? O sea, está pegando a los niños y a los adultos. Sí. A la gente que no conoce Dragon Ball, ahí te va toda la historia. A la gente que sí conoce Dragon Ball, vamos a explicarte cosas que no te explican en ninguna parte. Como por ejemplo, no sé, imagínate que tengas una misión donde vas con los Yadorat y tienes que aprender la transportación. Órale, que no nomás llega. Eso nunca lo vimos, vato. Así llega Goku y lo. ¿Qué onda? Oye. Pues la neta, pues para hacer más ágil esta serie, ya me sé teletransportar, ¿sabes cómo? Estoy más roto ahora. O sea, que nos muestren cómo lo hicieron. Estaría bien chido ese rollo. Se me hace chido que puedan enseñar cosas de la teletransportación o cualquier otra parte de la historia que no conocemos, incluso cosas que ni siquiera imaginamos que pasaron, vaya, que les vayan a agregar. Se me hace chido. El juego se ve muy cool. El juego se ve muy, muy cool. Sí, se ve y muy bonito. Se ve muy chido, o sea, se ve muy chido. Pero aquí el detalle es, no sé si yo, por ejemplo, le voy a entrar. No lo sé. ¿Por qué no sabes? No sé, porque... O sea, ¿por qué no le entrarías? Porque vienen otros juegos en enero, porque tengo mucho backlog. Ajá. Porque no es como prioridad en mí. Qué feo. Qué feo no poder jugar juegos buenos que vienen ahí solo porque tienes un backlog ahí. Es que está bien asqueroso mi backlog ahorita. Está enorme y ya no quiero que crezca. Pues que no crezca. Sí, por eso. Entonces yo dije, este año es el año del backlog. 2020, el año del backlog. Por ejemplo... Qué fea decisión tomaste. Pues la neta, a mí sí me gusta Dragon Ball, pero la neta es como que... Si está en oferta, sí lo compro. Es como, no sé. Sí. Maybe o luego sea, lo juega. Es lo que estaba diciendo ahorita con Barto, porque él me decía, oye, ¿estás emocionado porque viene Kakarot? Le digo, pues, no. O sea, qué chido que ahí viene. Se nota que es un juegazo. Soy fan de Dragon Ball, pero... Sí, vato, sí. Yo soy súper fan de Dragon Ball. Pero así que diga yo, vato, estoy súper emocionado. No, porque como dijo, acaba de decir, vienen unos juegos en enero. Que hay uno que dije yo. Oh, papá. Es prioridad. Disculpa. Disculpa, pero Santa. Santa, mira, ven. Quiero que me traigas este. Al siguiente que viene es Santa Claus con forma de yo-yo. Oh, oh, oh. Yo-yo Claus. Oh, oh, oh. El siguiente que viene es Yotaro el Santa de Yotaro Santa de Yotaro Santa. Pero Santa de sí. Yotaro Santa de Rodolfo se está preguntando, ¿verdad? Si es Santa, güey. Oye, el siguiente es Moons of Madness, bro. Ah, Moons of Madness. La luna 21, de la locura, boludo. La luna de la locura. 21 de enero. Lunas, vato. Lunas de la locura. Sale para PlayStation 4, Xbox y PC. Moons of Madness. Se ve chido el juego. Me recuerda como Alien Isolation o algo así. Uh-huh. Me recuerda como Dead Space. Y es un juego de horror del espacio. Está cool, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, lo que yo tengo como que una especie de sentimientos encontrados con el Moons of Madness, porque qué chido Dead Space con tentáculos, qué chido Lovecraft, pero no sé, estuve viendo los gameplays que estaban ahí saliendo en internet, estuve viendo ahí como que los reviews, todo ese rollo, y se ve como que el juego está un poquito, el término en español de sloppy, así como que flojo. Flojo. Ajá, está así como que flojillo. Está como... Sí, se nota como... Sí. Fíjate, tengo el presentimiento de que es uno de esos juegos que sin... Si se me ocurre abrir una puerta y cerrarla, yo me pongo en medio, el juego se rompe.
así. Tengo ese presentimiento de que se me ocurre dispararle a una ventana con la pistola pegada a la ventana. Sí. No sé. Explota todo. Hago un glitch, guato, y ya puedo volar y tengo infinitas sí, Master Balls, cosas así, güey. Como cualquier juego de Sonic, güey, así en 3D acá. Sí, vato. Si vas caminando y de repente, ay, güey, te caes así por un agujero negro. Es como, válgame Dios. Y nomás así el gritito de Sonic. Oye, hablando de Sonic, ¿llegaste a jugar el Sonic Unleashed? Uno donde Sonic se hace hombre lobo, güey. Simón. Que te caes sonaba. Hack and slash, okay. No, que te caes sonaba. Simón. Sí. Cuando estás en forma lobo, así como. Oye, es que Sonic nació para ser un meme, ¿no? Sí, al chile sí, güey. O sea, Sonic es un meme, vato. Todo lo que tenga que ver con Sonic es un meme. Por los fans de Sonic, pero es que es un meme. La neta, sí. Es que los juegos de Sonic están chidos. Muy, o sea, buenos. A mí me gusta y me divierte mucho el personaje. O sea, Sonic sí. Yo creo que Sonic no se ha muerto, güey. Porque los fans verdaderamente lo quieren. Es como, demasiada esperanza. Aunque yo... Ajá, güey. Yo sí espero un día poder jugar un juego de Sonic. Chido. O sea... Sí, he jugado juegos de Sonic chidos, pero, o sea, otra vez. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, cuando jugué la primera vez, a mí me tocó ya Sonic 3D. O sea, sí jugué. Tú eres de Escape from the City para acá. Sí, no, yo jugué Sonic, o sea, como el de 2D. Y la neta sí estaba chido, o sea, me divertía mucho. Pero yo el primer Sonic que jugué, así que me acuerdo haber jugado, es el DX, el Sonic Adventure DX. Está chido. En el Dreamcast de un primo, güey. Y la neta, o sea, ¿cómo se llama? El intro, güey, así la... Pues cuando antes de prensarle start, güey. El intro. Simón, acá, todo el cutscene así principal está bien hermoso, así acá que sale Chaos así con forma de tiburón acá. O sea... Es que Sonic tiene personajes bien chidos, tiene música bien cool. Ajá, tiene, güey, un gameplay bien perrón. No sé cómo puedes tener esos elementos y echarlo a perder. Es que los juegos están... ¿Cómo le hacen? Mal hechos, güey, o sea, si ves así, neta, si entras a YouTube y luego le pones Sonic Glitch, te salen 4 millones de videos, güey. Sonic Glitch. O sea, porque literal, pues, ¿sí? Hay veces que vas subiendo la pared y luego te quedas así. O sea, es que como que se esperan a que tú no quieras jugar alrededor del juego. O sea, es como, o sea, porque si tú estás moviendo la palanca hacia adelante, güey. O sea, se supone que tienes que estar moviendo la palanca hacia adelante en el juego. Es como, bueno, se supone que tienen que hacer esto, pero nunca, me imagino que nunca piensan. Oye, ¿y si le hacen la palanca para atrás cuando están subiendo una pared? Y es como... Y luego se quedan así parados, así horizontalmente en la pared. Y es como... ¡Sonic! ¡Pies pegajosos! Ajá, pues sí, fíjate, que así me es como imagino que va a estar el Moons of Madness. Esperemos que no. Esperemos que sí esté bien desarrollado. La historia no me imagino de qué pueda ser. Digo, ¿va a ser un Dead Space? Somos aquí, un club de gentecita que nos perdimos en el espacio. Ay, qué triste, tenemos que salir de nuestra nave. Oh, ¿qué es eso? ¿Lovecraft en el espacio? Oh, claro, por supuesto, pues, que al sí. Chile, yo hola, sí Cthulhu, le voy. Tengo pistolas de ahí, tengo rayos láser. Pero yo sí le voy al sci-fi horror. ¿Sí? Sci-fi horror es cool. Top tier, güey. Sí. Fíjate que nos hace falta un juego que explote el sci-fi horror. Pues ya hubo Alien Isolation, but... Pero... Sí, sí, bueno, pero me refiero a juegos nuevos. Alien existe desde... Sí, muy. O sea, ya es una... O sea, es como que jugar a la segura. IP, wey, dices, una nueva IP de... Ajá. O sea, sí, sci-fi, o sea, ya es, jugar a la segura. Alien ya pegó, ya tenemos algo como que un colchoncito en que respaldarnos. No, por o sea, ejemplo, también Dead Space nueva, está bien cabrón, güey. O sea, Dead Space también es un juegazo. Pero 3... Dead Space no está basado en otra historia que ya. Ah, no. O sea, lo Dead Space es muy bueno, pero el 3... Oh. Pues EA, but. Mira, es que me gusta. Tener muy buenas ideas, güey. O sea, la neta, yo siento que nomás no se concretó un buen tercer juego. O sea, porque como que estaba todo y fue como, oye, la neta, ya tenemos como que hicimos un chorro de cosas bien raras. Ahora, ¿qué le metemos? Y luego, pues no lo podemos como que cerrar, ¿sabes cómo? No, fíjate, yo imagino que fue así. Ah, señor EA, tenemos estas ideas para poder cerrar juego. La historia, okay, de nuestro órale. Juego. Y EA dijo, no. No. Pero, wey, no, eso no vende. 4, no, eso no vende. Eso no vende. Mete más balazos. Mete más acción. Ah, por cierto, microtransacciones. ¿No? O sea, así como que. Mataste, vato. Mataste. ¿Sabes? Mataste de espera. Y ahí sí está bien asqueroso, wey. Pues sí, yo espero que el mundo se está alivianando también. Si no se alivian, el vato. Es como decir así: oye, Hitler, pues hizo todo el pedo eso de la Segunda Guerra Mundial y así lo. Oye, pero pinta. O sea, ándale. ¿Sabes cómo? Es que oye, pero ya está intentando ser mejor persona, güey. Es como... Eres ajá, güey. Pero pues no mames, güey. O sea, caíste todo tu cagadero. O sea, es como... O sea, vato, yo no puedo volver a verle los ojos a EA después de Star Wars Battlefront. Pues claro. Vender un juego... No manches, no. Y luego decir así, oye, o sea,
Vato. Qué horrible está ese juego. Horrible. Horrible. No los voy a perdonar jamás, vato. Pero oye, se te olvidó con Apex. No, güey. Silencio, vato. De cierto. Mira, porque Hitler pinte, vato. Porque Hitler pinte, no lo va a perdonar todo el cajadero. O sea, hizo un diciendo muy bonito cuadro que se llama Apex Legends. Ajá. Vato, estamos hablando de la compañía que hace los FIFA, güey. O sea, es más, ¿sí sabían que cuando salió el que fue? El FIFA 2013, no sé, espérame, es que ya no se puede. Idea, vato. Salió el FIFA 2013 y iba a ser el último para Wii. Ok. Iba a ser, no me acuerdo si el 13 o el 14. El último para Wii. Bueno, no sé, güey. X, güey. Total que sacaron los nuevos, el FIFA 2013. Y así, pues, para nuevas generaciones de consolas y todo. Y luego salió para el Wii. Y luego un chingo de raza dijo: oye, ¿por qué el FIFA 2013 es exactamente igual que el FIFA 2012? O sea, qué difícil es darte cuenta, ¿no? Pero, literal, EA le cambió los nombres a los personajes, güey. Ajá. Y vendió el mismo juego. Ay, ay, ¿nomás hizo eso? Le cambió el nombre a los personajes. O sea, no había modos de juegos nuevos que habían en los juegos de para la nueva consola de o sea, Sony, no en Xbox. Wii, en Wii, el 12 y el 13 son el mismo juego son exactamente. Son el mismo juego, nomás le cambiaron el nombre a la alineación de los nuevos jugadores. No, no le metieron las cosas nuevas que tenía el 2013 en las otras consolas. No tenía... Tenía el mismo soundtrack. Tenía ¡no! Las, ¿es en serio? Tenía las mismas... las... ¿Cómo se llaman? Los sonidos del público, güey. Era... El mismo idéntico juego. La misma porra mismo, echándole acá ánimos a Ronaldinho. Ronaldinho ni en el juego, vato. Juego, güey. Hicieron lo mismo también con el PSP. Qué bueno que no. Qué asqueroso, vato. Bueno, qué también, bueno, ¿quién compra FIFA? O sea, piensa en una persona que juega FIFA. ¿Quién lo compra para Wii? Ajá, exacto. Bueno, quién sabe, güey. Pero bueno, Moons of Madness se ve cool. No sé por qué estamos hablando de FIFA. sale el 21 de enero para Play 4, Xbox y PC. Simón. Se ve chido, igual y si te esperas a que salga y ves unos reviews o algo, ahí decides. Igual al rato lo jugamos. Pero el mismo día. A la misma hora y por el mismo. A la misma hora. Ay, ay. Pero por un canal diferente. Ay, ay. Sale el juego que para mí se lleva. Enero. Enero. Exacto. Es tu February Sweetheart. January Sweetheart. Ah, perdón, January. Estaba pensando en el 14 de febrero. Ahí les va. Mega Man Zero ZX Legacy Collection llega para todas las plataformas el 21 de enero. Así que si tú eres pecerdo, pues ahí está en... Pecerdo. Está para el Steam. Si tienes tu Switch, pues ahí está para Switch. Si tienes tu Play, para Play. Y si tienes tu Xbox, para Xbox. Ya, para todo. Pero pa yo todo. Pienso que la... La versión chida es en The Switch. Porque... El juego original era para Game Boy Advance y 10, Nintendo 10. Simón. Entonces tiene que estar en una consola de Nintendo y aparte Switch es portátil. Entonces como vamos a ir hablando para todos lados. Simón. Me emociona un buen. Espero que tenga todo esto que tienen las colecciones de Mega Man, las últimas. Que son los Boss Rush. Cool. Creo que hay un estaba viendo que probablemente tiene Time Attack y cosas así, ¿no? Creo que sí tiene Time Attack, no sé. Ahí sí, la verdad, les quedó mal. Pero a mí me emociona mucho volver a jugar esos juegos en portátil. Sí, huevo. Y qué hermoso. Es que sí, está bien chido. El Mega Man, me acuerdo que el Mega Man que jugaba yo en el DS estaba bien hermoso de... O sea, los cutscenes así que eran de las dos pantallitas. ¡Ándale! Eso, o sea, que iba bajando así como el tubo, así la cápsula de cero y lo así... Así y luego se iba cambiando de pantalla. Era como, oh shit. Es que explotaron bien bonito las dos pantallas de 10. El 10 fue la mejor consola 10, portátil del mundo, sí, de la historia. No importa lo que piensen ustedes. Entonces, lo es. Mega Man ZX Collection. Vato, estoy súper emocionado por eso. Ah, huevo. No saben cómo amo el Mega Man Zero. No saben. El Mega Man Zero 2, uff. Uff. Lo adoro. Y el Mega Man ZX, el 1, el Advent, como que. Kinda. Pero el ZX... El ZX Advent lo jugué muchísimo. ¿En serio? Lo jugué mucho porque durante un rato era de los pocos juegos que tenía 10 en ese momento, uh-huh, cuando salió. Y ya es que antes, pues, yo estudiante, pues, juntabas lana para comprar tus juegos, pero pues no era como que compraras uno cada semana. Entonces, sí, man, compré esa mugre y dije, ahora lo juego hasta que me canse porque no sé cuándo voy a comprar otro. Y lo disfruté mucho. No es el mejor, pero está cool.
Fíjate que así también, eso me pasó conmigo, pero con el ZX, el normal. Pero cuando me compré mi 10, así los primeros juegos que me conseguí fue el Castlevania, Circle of Sorrow. Cool. Y el Mega Man ZX. Ah, bueno. Entonces el ZX, uy, cállate, el soundtrack, vato. Lo tengo tan clavadito en mi mente. De hecho, ahí tengo yo unos remixillos que hice del Mega Man ZX. Ah, ¿neta? ¿Le has hecho remixes a las rolitas? Ah, claro, vato. Luego se las paso para que la escuchen. Vato, y aparte Zero es el, o sea, es el personaje más perro de Mega Man. Pues sí, no mi favorito, pero entiendo a que mí la... sí es mi favorito porque es... A mí sí, neta, yo soy así como bien sucker por los personajes edgy. Neta, okay, okay. Shadow de Sonic the Hedgehog es así mi... Así Knuckles, güey, también lo amo, güey. Sasuke, o sea, de... Sasuke, lo adoro, güey. O sea, a mí me maman Vegeta. Los Vegeta, güey. Pues sí, me gusta mucho Vegeta. Bakugo también. Pero me gustaba más como Trunks. O sea, okay, como okay, Trunks, okay. Pero o sea, como que no soy malo. Pero tampoco, pero soy cool. ¿Sabes cómo? Soy edgy. Soy un adolescente, güey. Con una espada. O sea, ajá, tengo una espada, güey. ¿Sabes cómo? O sea, me gustan un chingo esos personajes. Qué perro que metieran a Trunks con espadita. Neta, eso sí siempre se me hizo bien cool, vato. Lo confieso. O sea, sí, güey, claro. Y lo que desmará a Freezer así. Sí, no. Oye, Freezer. No vales nada, güey. Oye, ¿quieres conocer mi espada? Así, que son cubitos, güey. Así. Que son cubitos. Pero. Y pero siempre me ha gustado un chorro. Y por ejemplo, siento que es como toda esa raza que decía: yo quiero un juego de Proto Man. Ándale, yo decía eso. Yo quiero un juego de Proto Man. Y dijeron: lo ponemos rojo, güey. Y en Mega Man, o sea, Mega Man 10. O sea, cuando ya nos dejaron usar a Proto Man, fue como que, uy. Ajá. Para los fans de Proto Man. Pero por ejemplo, mira, es que la gente se divide en lo siguiente: se divide en los fans de Zero, los fans de Proto Man y los fans de Mega Man. Ya sea Mega Man normal o Mega Man X. Y luego estoy yo, güey. Base. Que soy el super fan de Base, güey. Base está en perro. Es que cuando tienes un. De fuerte, pues. Tienes un O sea, el malo del juego es tu. Como es edgy, es como, I get it. Los malos tienen que ser como edgy. Ajá. Pero si. Un héroe. O sea, edgy. Pace es así como. ¿Qué es eso de? Es como que. Cuida tus palabras, vato, ¿eh? Vato, Pace es uno de los mejores personajes. Sí, súper, sí, vato. Es como. El si para hace, empezar, mira, como que, hablemos de esto. Él no tiene casco, un perro. El él tiene un lobo, vato. Su lobo está bien perro. Su lobo. Su lobo está bien perro. Yo lo conocí en Mega Man, pero en Battle Network. Vato. Tocaste la fibra más sensible del universo. No. Te iba a decir esto. Te iba a decir esto. Ya estoy temblando. No, te iba a decir esto. Toma mi mano. ¿Estás de acuerdo que después de salir esta colección de ZX viene la de Battle Network? Sí. Vato, viene, me sueltan. No, me sueltan. Lo vi y dije, viene la colección de Battle Network. Me sueltan a mí la colección de Battle Network. No me vuelven a ver en su vida, perro. Exacto, vato. Pero ¿sí? Con multiplayer sin cable, por favor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo quiero, güey! Vato, no sé por qué la gente no le gusta Mega Man .exe. Vato, hay un chorro de raza que dice. Sí, hay muchas razas. Mega Man de Mega Man .exe es Dying Sarro y es como que. No. Excuse me, what the fuck. O sea, que vato, yo era, no. Te decir, de los mejores juegos. Espera. Ok. A ver, primero tú y luego yo. Casi me atrevo a decir. Y puede que me arrepienta, pero ahorita lo voy a decir así. El mejor juego de Game Boy Advance es Mega Man Battle Network 3. Ahí está. Ok. Me toca a mí. Sí. Se da un tiro con Golden Sun. Por eso dije, me voy a arrepentir, pero. Se da un tiro, se da un tiro. Soy bipolar, hoy es el 3. Mega Man World 3. Es el mejor juego. Se dan un tiro. La versión 1. Bueno. Yo era de esos vatos. Te voy a platicar mi historia. Haz de cuenta que cuando yo estaba chavito, yo supe de Mega Man Battle World por un póster que salió en una revista de Club Nintendo. Descanse en paz. Rip. Mención honorífica a esos vatos. Sí, la neta se rifaron un chorro de tiempo muertos. O nomás no sabía que estaban muertos. Exacto. No, pero creo que ahorita traen un proyecto que se llama La Gran N. Ojalá que. A ver qué onda. Que se levanten chido. Todas mis buenas vibras a los cuates de Club Nintendo. Son mis papás. Fueron. ¿Mis papás? Alegraron mi infancia por muchísimos años. Yo me acuerdo, yo iba por las tortillas y por mi revista Club Nintendo. Claro, claro. Qué hermoso. Se me mandaban a la tiendita y vendían revistas. Preste revista de Club Nintendo. Uh-huh. Entonces, cuenta que yo agarré mi revistita de Club Nintendo y estoy viendo que no juego de Mega Man para Game Boy Advance. Dije yo, ¿por qué Mega Man parece Power Ranger? Dije. Porque estaba disfrazado de Power Ranger. A ver, y me voy viendo y veo el póster de Sansa Mega Man así en su pose bien heroica. Me puse a revisar el artículo y decía que Mega Man ahora era un programa de computadora. Vato, me enojé.
dije, ¿cómo agarran a mi Maverick Hunter, vato? Porque, o sea, yo me crié con Megaman X, güey. O sea, la serie más oscura de los Megaman, ¿estás de acuerdo? Me crié donde ahí los vatos sí se mueren. O sea, dije yo, cámara. ¿Cómo agarran a mi Maverick Hunter X? Sí, al general. Porque es un general, vato. Es un general de los Maverick Hunters. Lo vuelven un antivirus, güey. Oye, qué perrísima idea. ¿Qué es esto? No, vato, yo me encabroné. No, me emperré y dije, no voy a jugar a esta madre. Nel. Yo digo así, que dijeron, o sea, así como mi, que... mi infante era así como que mi forma de hacer huelga contra Capcom es: yo no voy a comprar esa mugre, yo no lo voy a consumir. Hasta que agarré el Mega Man Battle Network 2. Lo agarré. Dije yo, ok, lo admito, está padre. Ok, lo admito, está chido, me gusta. Después jugué el Mega Man Battle Network 3. Uy, cállate. Y gracias al Mega Man Battle Network 3, dije, le estaba platicando yo de hecho con un compa que también es súper fan del Mega Man X de toda la vida. Y estamos hablando. Y él me dijo, vato, ¿estás de acuerdo que el Mega Man X es la mejor saga de todas? Después de una plática muy profunda, ¿no? De ñoñez, me dijo, ¿estás consciente de que el Mega Man X es la mejor saga de todas por su historia y por su complejidad? Y dije yo, vato, yo ya me cambié de iglesia. Si me preguntas cuál la mejor saga de Mega Man es Battle Network. Para mí, la mejor saga de Mega Man es la Battle Network. Ouch. Para mí también. Sí. Para mí también. Te voy a decir porque el Mega Man X. Me subo a tu tren, vato. ¿Tú vas manejando? Me subo, vato. Okay. Haz de cuenta que el Mega Man X1, el de Super, sí, ese juego lo jugué enfermamente por horas, por días, por años, vato. Todos los días, lo amaba. Pero el Mega Man Battle Network 3 lo juego hasta el momento, desde que tengo 12 años. Sí, sí, esa cosa... A la madre. Ajá, hasta el momento no he encontrado un juego al que le haya metido más tiempo que el Mega Man Battle Network. Yo los jugué... Tal vez sí Pokémon... Creo que Pokémon. Yo creo que puedo decir más. Yo he jugado más Pokémon. Pero, por ejemplo, tal vez el problema... Bueno, no es el problema, sino que fue así como que, oye, Mega Man X está bien perro. Y lo dijeron, oigan, pero vendemos juegos para niños, güey. ¿Qué hacemos? Así, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Y lo de repente, oye, pues... No hagas a Mega Man un side character, pero mete un niño. Mete un niño y lo ya metieron a Lan. Y estuvo como, bien hermoso. Y Lan es un personaje bien perro. Está muy chido. Vato, es que la neta. Me acuerdo así. O sea, siempre hay ese momento así donde. Está, así. Siempre los finales de todos los Mega Man Battle Network, bueno, mínimo son muy parecidos en el aspecto de que está acá Mega Man y luego como que derrotas al. Si no es el subúltimo malo, es el último malo. Y lo así acá. Ya no hay musiquita. Y lo así que ahí lo. Así las explosiones. Las ¿no? explosiones. Las computadoras ahí con un pito. Ajá, y lo quién sabe qué, quién sabe qué. Pero te voy a llevar conmigo. Y lo así, Mega Man. ¡No! Y lo. Y lo así queda en la pantalla en blanco. Y lo de repente regresa. Y lo así, No sé, güey. Así, Proto Man con su bato así. Y lo de repente. Eso me tiene así súper incrustado, pero al chile yo creo que sí me gustó un chingo Battle Network y verdaderamente considero que es como, bueno, no jugué mucho Mega Man de antes, pero Battle Network sí lo jugué y me mamó, pero yo sí, o sea, estoy consciente que no es lo mejor, pero sí soy más fan de los Star Force. Mega Man Star Force. Eso te iba a preguntar. ¿Les gustó Star Force? Yo sí soy más fan de Star Force. Eso les iba a preguntar. ¿Les gustó Star Force? Sí. Voy a ser breve. No sé por qué a nadie le gustan, vato. Son buenísimos. El Star Force 1, buenísimo. Está muy chido. El Star Force 2, el perrísimo. Mejor, vato. Está pasadísimo. Increíble. El 3, qué asco. El 3 está zarro. Sí, el 3 fue así como que yo lo descargué y fue como, vámonos y lo... No llegué a la mitad, güey. No, o sea, fue como... Zarro. Pero el 1, wow. El 1 sí, porque cambió toda la historia y lo te dio así. Te voy hasta el pinche techo. Para empezar así de perrote, así de que, oye, Mega Man eres tú. Y aparte es como un alien, pero se está metiendo por tu computadora, tu smartphone de hace 10 años, güey. ¿Sabes cómo? Voy a jugarlo, a todo y lo tengo. Neta, lo voy a jugar. Mega Man es... Pero el más chido, la neta, es el 2. Es el 2. Es el Ninja, Berserker y sí. Dino, ¿no? Algo yo así. Yo tengo acá los dos y neta, voy a jugar Mega Man Star Force 2. Está bien hermoso, güey. Neta, yo lo jugué. O sea, yo y mi hermana teníamos uno. Tenemos el Berserker, que era así de armadura. Es que eran dos, vato. Berserker Cross Ninja y Berserker Cross Simon. Saurian. Sí, Simón. Sí, cierto, tienes razón. Y haz de cuenta que compramos uno y tenemos el Berserker Saurian. Y la neta, no lo pasamos un millón de veces, güey. Y dijimos,
y compramos el otro. ¿Qué? Sí, vamos a comprar el otro, güey. Sí. Fuimos y compramos el pichi, el otro juego de Mega Man, y fue así como que nos lo pasamos otra vez mil veces. Y el uno, yo jugué primero el dos. Ajá. Okay. El uno. Es y muy bueno el uno. Ajá. Y sí, luego yo regresé a jugar el uno. Sí está un poquito más lento. O sea, sí es un poquito más difícil que el 2, porque el 2, o sea, ya eres libre. O sea, en el primero, haz de cuenta que haces como, te metes al internet y hacen un chorro de caminos y cosas así, como en los que, pero nomás puedes caminar en los caminos cuando eres Mega Man. Ah, claro, vato. Nomás puedes caminar en los caminos de internet. No puedes caminar en paredes, por ejemplo. Ajá, no, pues como Sonic. Que, pero haz de cuenta que, o sea, nomás puedes caminar por los pasillos hechos en la internet, ¿no? Y en la, me gusta decir la internet. Sí, está cool. Y este, el internet de la. Pero no, en. Y en el 2. En el Star Force era, no era pues, internet, era como que ondas de radio. Era la doble, no, la WWW era la organización de del mal en el Battle Network. Sí, pero en el Star Force no era internet, era la. Como que. Era la red electromagnética. Ondas de. Ándale. La red de ondas electromagnéticas que en el 2 ya podías materializar cosas usando. Ondas electromagnéticas. Oye, ¿qué jugaste primero? ¿Star Force o Battle Network? Battle Network. Ok. ¿Y te quedas con Star Force? Es que. ¿Sobre Battle Network? Es que la neta a mí me gustó. O sea, yo. Sí, sí, te gustó. Me gustó más porque lo disfruté más. Mi hermana jugó. Mi hermana me va a decir, güey, Battle Network for the win, porque tenía todos. O sea, que eran como 9, ¿no? No, mamá, sí. Eran 6. O sea, son 6. Con las distintas versiones, 6, 7, son un chorro, vato. Bueno, son un chorro. Ajá. Y mi hermana tenía un. O sea, no sé si los tuvo todos, pero ella sí los jugó todos y yo jugué como a 3. O sea, y Y de hecho, mi hermana sí se enamoró de Bass. Así fue así como. Claro, que, vato. O sea, y fue como, este es el mejor villano. Así ya que. Y luego yo. Y compramos el Star Force 2, o nos lo regalaron o algo. Y fue como. Yo. Ahí fue cuando dije. ¡Oh! Sobre todo porque está este vato, no me acuerdo cómo se llama. O sea, la civilización perdida se llama Chad o algo así. O no me acuerdo. En el 2. En el 2. Ya sabes que hay como una civilización antigua. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el morro que tiene al. O sea, al. ¿Cómo se llama? No, estás confundiendo al Chad. Es el de Battle Network. Chad es el de Battle Network. No, no. Ah, sí, Chad es el morro del Battle Network, pero hay una. Bueno, sí, no me acuerdo, pero el antihéroe o el niño, el morrito edgy, que me mama, es el vato este con el pelo blanco, güey. Ah, okay, o sea, Simón. ese güey, yo lo vi y fue como, fuck. Hey, espera. Ese vato está más perro que Chad. Así. Vamos a jugar Battle Network, vato. O vamos a jugar Star Force. Sí, sería chido. Ahí lo tengo. Voy a jugar vamos yo. Vamos a jugar. Pues vamos a jugar ZX, pues ahí viene. Bueno, obvio. Obvio, vamos a jugar ZX. Vamos vamos a hacer un speedrun, güey. Del Mega Man 01 hasta el 4, a ver qué nos pasa a los 4 primeros. Obviamente me la van a super pelar. Pero ahí todo. Te va. Sí, güey. Okay. Ya para terminar, voy a decir dos cosas. La primera, algo que me traba de Battle Network es la Deep Web. Oh, la sí, Undernet, vato. Simón. O sea, vato, ¿qué onda con eso, vato? Sí. También los villanos, a los malos. Es que está bien chido que son. O sea, que es como la organización y cada uno de los malos tiene su .exe, que es su programa personalizado. Ajá, personalizado. Para ir a partir. Qué bonito que cada quien tiene su avatar, el tuyo, ¿sabes? Sí, el tuyo. Y luego, o sea, bueno, spoilers, pero así como que el cotorreo de Lan y de Mega Man. O sea, siendo carnales, es como. Vato, yo cuando vi eso. Eso se lo sacaron de no sé dónde, pero qué bueno que se lo sacaron. O sea, ¿eso dice es un ejemplo? Mega Man es tu hermano y lo. O sea, y se te prende las pilas como. Sí. Fíjate que ese fue un samarripazo bien hecho. Ajá, exacto. Porque si te pones a pensar. Si te pones a pensar. Es una idea bien estúpida, güey. Así como que. Me está diciendo que mi carnal es un puto programa de computadora. No sé por qué, pero me encanta. Sí, güey. Claro, vato. Es como, ajá. Mi hermano es Twitch, vato, ¿no? ¿Ves el logotipo de PogChamp? Sí, pues ese vato era mi mascota, pero lo hice ahí, vato. Agarré su ADN y lo se metí murió en mi disquera. Mascota. Es que eso es, güey, está ahí. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de Mega Man Battle Network, que sacan cada estupidez. Sí, man. Bien hermosa. Y lo segundo que iba a decir, aparte de la Undernet, es... ¿Creen, ya fuera de fantasear, creen que la colección de Battle Network llegue real o no? Yo espero que sí. Creer que llegue, fíjate que ya estoy acostumbrado... Es que son sentimientos muy encontrados. Mira,
Capcom me acostumbró a darme lo que siempre quise, vato. Capcom me acostumbró a darme lo que siempre quise, pero después me acostumbró a darme puras cosas que estaban horrendas. Y ahorita me está demostrando que otra vez está haciendo las cosas bien, pero todavía tengo la desconfianza. Es la morrita que amaste un chorro, te engañó con tu compa y luego te pidió la oportunidad, pero ves que le está echando ganas. Entonces te quedas como que... No sé si confiar o no al 100%. Mira, entonces, la neta... Mira, es que mira... Yo creo que... Exacto. A eso voy, mira, a eso voy. Es como que... Chin, metiste la pata bien zarro, Capcom, pero fuck, sacaste Resident 2. Mira, él les va. Chin, y luego ahí viene Resident 3. Y luego ahí viene Resident 3. Chin, y luego el Collection de todos los cero. Y luego con el ZX... Por eso ahí va, mira, Devil May Cry 5, ajá. Mega Man 11, Resident Evil 2, viene Resident Evil 3, la ZX Collection, la Zero Collection. ¿Tú crees que no llegue Battle Network? Por favor. Es que no sé, no sé. O sea, es uno de los juegos más exitosos de Game Boy Advance, vato. Neta, sí. Tiene que salir. Le ruego a Ernesto Capcom Rodríguez que me dé el Collection, bro. ¿Ustedes veían en Fox de Battle Network? Bueno, claro que lo veían. La serie de Mega Man Battle Network. Vato, claro, me sé los openings en japonés. Sí, no manches, neta, sí. Ven ahí de morir. Navi-o-tore. Tororo-kumo. Está bien buenísimo. Daremos susitsumata. Kimi-o. Ah, cámara, vato. Neta, era muy buena. Está chida la serie. El juego es aún mejor. Y se me hizo bien cool porque se me hizo bien cool. Está bien chido el anime, está bien chida el juego es aún mejor. Pero lo que se me hizo bien cool es lo siguiente. Pensar en que si sacan la Z Collection, la ZX Collection, y sacan Battle Network Collection, poderte pasar el chip de cero a Battle Network como en el... Como en el Advance. Oh. Es posible, entonces. ¿Está Saber? Uh-huh. Fíjate está que... Eso, Sí, güey. Sí, por favor. Que sí. Y la neta... Y el multiplayer siquiera... el multiplayer ya va a ser así bien fácil. Vato, ni siquiera hablamos de lo más chido de los juegos, güey. Que le metan Ranked Online al Val Network. ¿Tú te imaginas? Güey, estoy temblando, estoy sudando. Capcom, por yo creo que no te vayas tan lejos. Yo creo que no hablamos de lo más importante, güey. La neta, el sistema de batalla, güey, del Val Network era hermoso, güey. Era el RPG así de que con tus chips, güey. Y luego podías meterlos así. Era el ataque. Y luego hacer combinaciones de canon ABC y cosas así. Eso está precioso, güey. Y luego en Star Force, ya tener así tus chips así en la pantallita. Perfecto. Vato, juegazos, ojalá que lleguen. Pero por lo pronto, lo que sí es real y hay que disfrutar lo que ya tenemos es la colección de Mega Man Zero, que sale, recuerdo, el 21 de enero para todas las plataformas. Escoge la tuya. Y vámonos rápidamente con los últimos tres lanzamientos. El primero no creo que no hay mucho que hablar. Es de Kingdom Hearts 3 Remind, para los fans de Kingdom Hearts y los que sí le entraron al 3. Sale el 23 de enero para PlayStation 4 y para Xbox. Cool. Está padre. Un DLC chido. Pero es un super DLC, vato. O sea, es un DLC que le están metiendo todo. Es otro juego. Ajá, básicamente dijeron, no nos dimos cuenta que al hacer el juego de Kingdom Hearts no metimos a nadie de Final Fantasy. Ahí te van. Ahí van todos los de Final Fantasy en el juego. Que yo más bien le veo que ya está planeado así, Sí lo siento súper planeado así porque es un DLC muy grande. ¿Ustedes ya sí jugaron Kingdom Hearts 3? No, yo lo jugué. Yo supe que... No sé si tienen algo que ver, pero... De hecho, lo tengo en el backlog. Hay un cutscene así larguísimo de como otro juego que quieren sacar, que fueron como un comercial adentro del juego. Que dicen que está así como que... Creo que era parte de algo de Big Hero 6, así como... Pero quién sabe. Vato, es que mira, Kingdom Hearts es un... hablando de 3, es un juego que esperamos por años. Ah, sí. Pero lo esperamos tanto tiempo que cuando salió es como que ya nos habíamos dado cuenta que ya estuvo. Ya no lo necesitábamos. Y al mismo tiempo hay algo que sí, yo como fan, porque a mí se me gusta mucho Kingdom Hearts, es como, sí quiero jugarlo. Yo me acabé todo el uno. Lo aplacé hasta que no lo he jugado y este año lo tengo que echar fuera y pues probablemente lo eche fuera y lo meto el DLC. Entonces, eso va a ser chido, no, es que es un juego... Fíjate que a mí me llamó la atención el DLC porque metieron a mi personaje favorito, Roxas. Okay. O sea, metieron a Roxas. Yo así como Roxas. Que ahí me sale el fangirl, güey. Así. Me sale. Así, cuando lo vi, dije Roxas, vato. Oye, pues sale el 23 de enero. Digo, no es que Nexard
sea un fan de Final Fantasy, güey. I mean, Nexard. Nexard. ¿Será fan de Kingdom Hearts? No sé si Nexard. Andrés Nexard. O sea, fan de Kingdom Hearts, güey. Lo hice por Roxas, vato. No por Kingdom Hearts. Es por Roxas, porque amo a Roxas, vato. No tenía ni idea. No, en serio, yo soy fan de Kingdom Hearts. Por eso no, yo creí que era fan de Kingdom Hearts. Después me di cuenta que no es cierto, soy fan de Roxas. Porque yo amaba el Kingdom Hearts 2 a más no poder. Y después jugué el Birth by Sleep. Dios mío, lo jugué hasta que me morí. Dos veces, vato, me morí dos veces. ¿A manches, vato? Sí, y aquí sigues. Ajá, pa, es que soy perrate. Gracias. Pues que entonces, ahí está Kingdom Hearts 2 Remind. Cool. Este, el siguiente, Journey to the Savage Planet, 28 de enero. Para PlayStation 4, Xbox y PC. Se ve muy cool. Es un juego de... como de colonización, pero pues con toques de supervivencia. Es un No Man's Sky. Es un No Man's Sky. Pero es No Man's Sky cross Borderlands. Ándale, le diste al punto. Agarras No Man's Sky en una licuadora, metes No Man's Sky, metes Borderlands y luego metes así. Y los 5 minutos en Blend. Lo cubres con hulito, vato. Cubres con hulito para que no se salga el vapor. Y luego ya al último le pones tantita. ¿Cómo le pones, el. ¿Cómo se llamaba? El... microtransacción. No. Stop. No, le pones el. ¿Cómo se llamaba esa madre? El grappling. No sé. Grappling hook. ¿Cómo se llamaba grappling hook? En el Metroid. Grappling hook. Ah, sí. Pones el grappling hook y ya está. Órale. Se ve cool, se ve chido. Yo sí le llegaría, pero depende. Depende de cómo haya avanzado en el backlog y las cosas que tengo. Es como sci-fi o algo así. Porque probablemente para esa fecha yo no haya terminado de sacarle jugo a Mega Man Zero Collection. Al chile no. O sea. Yo sé que es más que se lo van a comprar. Van a haber pasado una semana y pues la neta voy a seguir jugando Mega Man Zero Collection. Yo ¿qué está también más difícil? ¿Mega Man así Mega Man Zero o Mega Man X? ¿Qué está más difícil? Mega Man Zero son más larguitos. Los ceros están muchísimo más complicados. Son más larguitos. Tienen muchísimo más contenido. Sí, están mucho más chidos. Mega Man X te lo avientas en 20 minutos. Bueno, en 40 minutos. 30 minutos. Ajá. Y un Mega Man Zero, pues sí te toma unas 3 horas. Sí, claro. Sí. Ya sabiéndotelos, pues. O sea, claro, sí, claro. Si es tú, quiero un Mega Man Zero al 100%, sí te tomas tus horitas. Ah, pero si es la primera. Por ejemplo, no sé, güey. O sea. Yo ahorita me paso el Resident Evil 2 en no sé, menos de 3 horas, güey. O 2 horas y media. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Y el récord es así como 30 minutos, una mamá así. Pero, o sea... Sí, pero te lo avientas en una sentada. En ajá. Ese... Es como... Así solo cero, en una sentada te avientas un juego. Sí. Pero es que, como viene. Pero me refiero, es como de exploración acá, así, ¿no? O sea, de que a ver qué estoy haciendo, güey. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, algo. Si te va a tomar tus... O sea, se disfrutan en eso, tienen sus horitas. Entonces no creo... que para el lanzamiento de Journey to the Savage Planet vaya a estar libre. Pero si no fuera por eso, sí le entraría. A Journey to the Savage Planet. Sí se me antoja. Se ve cotorrón. Se ve divertido. No me llama mucho la atención, la verdad, porque los juegos en First Person View como que no son muy lo mío, pero pues sí, se ve chido. Para la gente que se quedó con ganas de un No Man's Sky que esté bueno desde su salida, entonces, órale, llégale, Carmen. Pues sí. Y ojalá que no pase como con No Man's Sky. LOL. No creo. Y el último lanzamiento de enero... es Warcraft 3 Reforged. Ya. Warcraft. 28 de enero. Ya, nice. Ya lo queremos. Ya no quiero estar viendo a Jim Raynor en Twitch jugarlo y él sí disfrutarlo. Y yo nomás verlo así como que ya lo quiero jugar yo también, güey. Ya quiero agarrar a mis orquitos y que digan, job's done. What is it? What? Ya quiero que mis orquitos digan eso, no los de él. Así como que, ¿por qué juegan los streamers y yo no? Viendo. Yo tengo que poner mi disco, así es, empolvarlo todo rayado, mi disco de así que, pues, The Frozen Throne. Lo que pueden hacer es que nos pueden seguir, háganos suscribirse a nuestro canal de YouTube y cosas así para que nos den los juegos antes también. La neta, estaría bien chido. Den like a nuestra página de Facebook y síganos en Instagram también. No rajen. Estaría bien genial. Nos ayudaría mucho a que la gente diga, oye, son importantes, vamos a mandarle el Reforge 3 meses antes de que salga la neta, se ve muy cool. Se me antoja llegarle. Yo nunca jugué un Warcraft. Yo conocí todo ese cotorreo con StarCraft. Ah, pues haz de cuenta que Warcraft es StarCraft, pero con magia. Claro. Entonces sí le voy a llegar, yo creo. Sí, deberías. Sí, le voy a llegar porque me gustan mucho esos juegos. Entonces, es la razón. Warcraft 3 Reforged es la razón por la cual no he jugado Age of Empires 2. ¿El nuevo? Sí. O sea, el remaster. Sí, lo estoy esperando. Pero pues está en Game Pass, vato. Sí, pero dije, es que tú sabes, vato. Tú empiezas a jugar esas mugres y ya no sueltas. Pues mira, me di cuenta de algo que pasó conmigo cuando
cometí ese errorcito de comprármelo antes. Como me compré, ¿no sé si te conté? Que me compré el Age of Empires 2 Remaster 2 días antes de que saliera en Game Pass. Lo compró, sí. Lo compró y lo llega bien emocionado y me dice, vato, compré Age of Empires 2. Y le digo, vato, ¿cuándo lo compraste? Lo, no sé, hace 3 días. Lo, está gratis en Game Pass. Está en Game Pass, vato. Está en Game Pass, güey. Así, me lleva la chica. A mi hermana le pasó algo así, güey. Mi hermana se compró el The Last of Us y lo hacía la semana. Le dije, güey, está gratis en PlayStation Plus, güey. O sea. Oye, moraleja. Cosas first party de Microsoft, no las compren. Van a estar en Game Pass. Van a estar en Game Pass, vato. No lo compren. Ya sé. Entonces, pues sí, llégale, vato. O sea, bueno, lo que te iba a decir, si algo que me di cuenta con ese juego es que sí fue bonito tenerlo de nuevo, sí fue bonito jugar, pero me di cuenta que de hecho ya lo jugué lo suficiente. O sea, ya en mi infancia lo jugué tanto que ahorita lo jugué y dije yo, ok, ya no quiero. Qué bonito, pero. Qué bonito regresar. Ya, muere, ya. Entonces, literalmente agarras el Age of Empires, juegas 2 partidas y ya. Sí. O te acabas la campaña de Juan de Arco. De William Wallace y. De William. Así se construye una casa. Porque yo tenía, yo lo tenía en español. Simón. En español, yo también lo tenía en español. Simón. William Wallace fue a detenerlos en la gente de quién sabe. Pero William Wallace, vení a salvarnos, tío. Vení a salvarnos. William Wallace. Así, te ahí merga. Tenemos que hacer que sobreviva Juana de Arco en el barco. Soy Juana de Arco. Vengo a liberaos. Vengo a liberaos. La neta sí estaba. Sí, estaba es que mira, la neta, yo creo que los juegos en español de España son muy divertidos, güey. Porque. No. Porque neta. Depende. Es que. O depende sea, del juego. Los juegos de Blizzard en español de España buenos, sí están chidos. Es sí. Que es divertido sí porque es. Diablo tú, el mano más. Si lo escuchas, es como. Como. Ah, un nigromante. Hace años que no veo a tu raza por aquí. Yo soy Deckard Cain. Sí, güey. O sea, es que está chido porque. Si estás jugando como un juego medieval, es como. Sí, pues no, sí, le dice ¿qué onda, vato? ¿Cómo? Pues, o sea, o saludos, ¿cómo está el día de hoy? Pues como. Saludos, vengo de la mazmorra de. ¿Sabes cómo? Ajá. Porque está hablando como. Sí, porque si como, fuera. Como, no sé, es como. Por ejemplo, yo le dije a mi abuelita quería ver Game of Thrones. Oh. Ajá, es que ella leía los libros. O sea, y le gustaron mucho. O sea, es que mi abuelita no lee nada de fantasía. Y un día un tío mío llegó y le dijo, oye. Yo sé que te gusta mucho leer. Y la neta, ahorita en mi casa se estaba mudando algo así. No tengo libros. Pero mira, me compré este y lo acabo de acabar y me gustó. No sé si te guste. Y luego, Juego de Tronos. O sea, el primero. El Song of Fire and Ice. Song of Fire and Ice. Game of Thrones. Y luego mi abuelita. Y empezó a leer. Y le gustó, güey. O sea, se traumó con los personajes. Y se me gusta mucho. Dice, no me gustan las historias medievales, no me gustan así, me gustan los libros de historia y cosas así, pero me gustó que haya dragones y me divertió, se me hizo muy cotorro y se aventó todos los libros y luego me dijo, mijo, descárgame la serie del Quemostrón. Ajá, del Quemostrón. Y luego cuando la iba a descargar, que descargué la primera temporada y se le iba a quemar y para porque pues ajá, claro, sí. Porque abuelitas y DVDs. Ya se cuenta que la descargué y vi el primer episodio y no me ha fijado que no le había puesto en latino. Y lo fue así como y que. Y empezaron a hablar así y lo. En Winterlandia. Así cosas así. Invernalia. 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 Y así era como que. Ah, qué. Espera. Creo que se escucha mejor, güey. O sea. ¿Qué sí, decir, le quedaba todo? El día de hoy fuimos a Invernalia. Es como. Pero. El día de hoy. Fuimos a Inverlandia. ¿Sabes cómo? Es como. Ok. Ah, o sea, es como que ya te da más. Va mejor. Porque es como que europeo. ¿Sabes cómo? Entonces yo le. A mi abuelita, yo le dije. La descargué, pero la descargué en español de España para que estuviera más chido. Y lo me dijo. Ah, pues. O sea, así me lo imaginé. Sí, me imaginé que hablaban como europeos, güey. Nice. Bueno, fue una buena movida. Una abuelita de tu compa el mini, qué chido que te lo imaginaras en Chile, sí. En español de España. Español de España. Y corte A, la abuelita en Reddit. Ranteando de Game of Thrones todos los días, así, ¿no? Eso no pasa en los libros. Qué asco, la neta. La última temporada de Game of Thrones. Tu abuelita. Eso no pasa en los libros. Haciéndola de tos en Reddit. Bueno, banda, esto fue The New Game of Podcast. ¿Qué dije?
Bueno, banda, esto fue The New Game Order Podcast 002. Dije lo que me dio la gana. Sí, pero sí dijiste, this is The New Game Order Podcast. Bueno, banda, esto fue The New Game Order 002. Podcast. Estuvo cool. Gracias The por New Game Order Podcast 002. Gracias por escucharnos. Este podcast se trataba de hablar de lo que viene en enero, pero realmente se trató de Mega Man Battle Network. Como durante toda la vida. Media hora. Durante media hora de Mega Man Battle Network. Obvio, sé que no les molestó. Si no te gustaba Mega Man Battle Network, déjalo en los comentarios. Si sí te gustó, danos amor, caricias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a todo. Si nos escuchas en Spotify, pues danos seguir. Y no te pierdas ningún episodio. Todos los lunes estamos en podcast. Los miércoles tenemos un show en vivo llamado The New Game Order Live por Facebook, YouTube y Twitch. Y los viernes tenemos un video nuevo en nuestro canal de YouTube para que estén pendientes. Cada viernes subimos un nuevo video. Cada viernes un nuevo video. Cada lunes un nuevo podcast. Y cada miércoles hacemos estamos en vivo haciendo un desastre. Ahí. Entonces, gracias por quedarte hasta acá. Los amamos. Son bien hermosos. Viva Mega Man Battle Network. Viva Mega Man Star Force. Viva Mega Man. Viva Mega Man.exe. Uy, super sí, vato. Y Protoman. Protoman porque me maman los morritos edgy. Vato, es que Protoman está muy cool. Sí. Último comentario de Mega Man antes de irnos. Mega Man Battle Network. ¿Sabes que Mega Man Battle Network es perfecto? Que hasta Gutsman es cool. Sí. Cuando sí. Gutsman es cool, dices ya. Vato. Creo que sea en el primero. No sé si sea en el primer Battle Network que estás subiendo como una montañita y lo estás peleando así como contra todos los jefes de. O sea, todos los bosses que te has encontrado. Y en cada uno te ayudaba uno de los. Son Navi, ¿verdad? Se llaman sí, los Navi. De tus compas. Y luego de repente salía Gutsman y te tiraba paro. Y era como. Sí, siempre. Y era como a huevo, güey. Sí, el Gutsman. Simón. Sí, lo siempre te emocionabas un buen. Viva Game Boy Advance, viva Mega Man Battle Network, The New Game Order Podcast. Los amamos. Adiós.